fútbol. Béisbol. Básquetbol. Fútbol americano. ¡Se sube la bicicleta! ¡A la 20! ¡A la 10! ¡Basta! Tenis. Enhorabuena, Novachotovi, porque has hecho un auténtico partidazo. Fórmula 1. Esto es precioso, es emocionante. Son las carreras, es Fórmula 1. Porque todos tenemos un lugar en la mesa de los fanáticos del deporte. Bienvenidos a Tifosis, la pasión hecha radio. Ansys Multimedios, ¿tienes la idea y no sabes cómo hacerlo? Nosotros te asesoramos. Renta de tiempo aire para que realices tu programa. Venta de espacios publicitarios. Spots, comerciales y promocionales. Casa productora audiovisual. Grabación, edición de audio y video. Fotografía y diseño. Proyectando tu marca. Ideas con innovación a tu alcance, a tu medida. Vanguardia Digital. Ansys Multimedia. Ansys Multimedia. Medio de comunicación digital multiplataforma. Visita www.ansysmultimedios.com. Tu foro de expresión y participación, llegando a latitudes inimaginables, proyectando tu marca, ideas con innovación a tu alcance, a tu medida. Vanguardia. Tifosis, ¿cómo están? Miércoles 31 de agosto, se acaba este mes que fue de bastante, bastante movimiento, bastante información. Fue la Liga MX, regresó a la Fórmula 1. Los fichajes en Europa están que arden. Ya platicaremos un poquito más adelante acerca de Cristiano Ronaldo, que se iba, que no se iba. Al final, ahorita Ten Hag dice sí se queda, pero dicen por ahí que va a haber un movimiento de último minuto. Hay mucha información. Pero bueno, mi estimado Ricardo Camargo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi buen Memo, muy buenas tardes. A ti acá, nuestro invitado, Manuel Camote Bloque, lo tenemos también ahí a Agus. A ver si nos acompaña en un rato más Quique también, al buen Osvaldo. Oye, y eso que estás comentando también, el 9-0 en la Liga Premier que se llevó el Bournemouth, 9-0, y corrieron al técnico porque no cuento con el equipo necesario para competir. Ah, no, y que lo corren de la Liga Premier. Son tres partidos. Creo que de los técnicos. Lo corrieron invitado por ser sincero. No cuento con el equipo. 9, adiós. 9-0 con el Liverpool, creo que 5-0 con el City. No me acuerdo. Es de los recién ascendidos, ¿sí? ¿No? De los nuevos de la Liga Premier. Sí, igual que el Nottingham Forest. Ah, bueno, pero el Nottingham en los 80 principios tuvo su buena época. Creo que hasta Champions, ¿no? Tiene dos Champions. Después de Peter Shilton, el arquero inglés que jugó. Pero bueno. Saludos a Gus, saludos a Javi. Mi estimado, muy bueno, ¿cómo estás? Desde muy bien. Camote Blog. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Otra vez ya estamos aquí dando lata y guerra. No, al contrario, es un gusto para nosotros. Con nuestros pensamientos medios locos, ¿no? Pero aquí estamos para... Fíjate para que eso es lo que nos gusta de ti. O sea, que eres directo y aparte dices realmente desde la pasión, como un verdadero fanático, lo que sientes por el Puebla, tanto en lo bueno como en lo malo, ¿eh? Y eso sí, es lo que me agrada mucho, ¿no? A ver, vamos a empezar, Manuel, con el Puebla. Y te hago la pregunta. Lo que salta a la vista. Vamos a lo caliente. Sí. Vamos a lo caliente. El Puebla empieza las primeras jornadas dando ilusión. Y de repente, un bache. De creo que 5 partidos. Seis empates. Y, oye, pero ahorita que lo dices, Memo, una derrota solamente contra el Puebla. Sí, pero yo creo que a lo que va, ¿verdad? Pero
Dos ganados, uno perdido y los demás... Seis o siete empates, ahorita reviso bien. Ahorita son, son ocho empates. Ocho empates, perdón. Dos ganados y uno perdido, me parece. Seis al hilo, me parece. Sí, seis al hilo. Sí, seis empates al hilo. Oye, pero no es posible que los últimos dos juegos en casa te saquen el partido, ¿no? Supongo que fuiste al estadio y lo viviste con Juárez y con Necaxa. Dos desatenciones defensivas que les cuesta, ¿no? Sí, sí, como muy bien lo dices. Y también como lo comentabas ahorita fuera del aire, que tú fuiste, ¿no? Estuviste ahí en el estadio, estuviste presente. Y sí se palpaba mucho la frustración de, pues, de la gente, ¿no? Se avivó mucho el debate en Twitter de gente que decían, pues, hay que seguir apoyando. Y gente que decían que hay que seguir exigiendo. Otros más exóticos o más extremistas diciendo que hay que correr al Arcamón. Yo creo que son válidos todos los puntos. Lo que sí me parece, y eso es lo que ya tenemos nosotros o todos los aficionados, decir es que sí es un pequeño bache, pues lo tenemos, ¿no? Que son tantos empates, que si quieres ver el vaso medio lleno, es que hemos perdido una vez contra Monterrey, y me parece que todos los demás encuentros los hemos batallado como para hasta por haberlos ganado, ¿no? Todos estos empates, al menos por ahí dos, yo creo que pudimos haberlos ganado. Entonces, por ahí se vio mucho el debate, ¿no? Me parece que sí debemos de exigir, porque Larcamón ha dicho que va a corregir muchos puntos, pero al parecer pues no se han corregido. No sé si por falta de entrenamiento de ellos o los jugadores, falta de exigencia propia, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí yo no veo mal los abucheos. Como por ahí también dijo muy bien Emmanuel Gularte, una cosa son los abucheos y otra cosa es ser ingrato a un buen proceso, que es lo que llevamos. Yo creo que es una diferencia muy grande, ¿no? Entonces, me parece que los abucheos, al menos para mí, sí son válidos, sí son justos, y sobre todo esperando que ellos pues despierten, ¿no? Porque no han jugado mal, la verdad es que no han jugado nada mal. Sí, ha habido momentos, también lo he escrito por ahí en Twitter, que parece que están cascareando, ¿no? O sea, quieren hacerlas de lujo y a veces les sale, ¿no? Pero desgraciadamente lo hacen cuando van ganando por un gol y una desatención, como muchas que han tenido, pues es lo que genera que nos empaten y nos saquen los puntos, porque al final de cuentas ya esos son dos puntos perdidos. Y si estamos hablando que son ocho, por ahí son seis empates que pudimos haber ganado, son 12 puntos que ya se dejaron ahí en el torneo, y en este torneo se nos está yendo como agua, la verdad. Y sobre todo por el Mundial, ¿no? Claro. Por eso es que están yéndose como agua, entonces no podemos estar ya dejando esos puntos. Y luego, bueno, viene un Querétaro y pues veremos cómo nos va, ¿no? También muy difícil. Oye, perdón, Memo, que te interrumpo, y nada más, oye, Manolo, pero grata sorpresa ante la lesión de Aristeguieta, Martín Barragán, se ha convertido en el goleador del equipo y ha respondido. Sabemos, como lo comentas bien, muchos empates, pero en muchos partidos también Barragán ha puesto al frente al equipo, porque ves que para eso se había traído a Altidor, ¿no? Uh-huh. Porque a lo mejor no se dice, pero se sabía, pues ante la falta de delanteros, ahí que se ponga el saco Barragán, Escoto, el mismo Memo Martínez. Bueno, pero ha respondido. De hecho, Barragán. Ahorita que saluda a Quique. Ah, perdón, Quique, perdón. Quiero empezar. Hola, Quique, buenas tardes. Muchas gracias. Muy buena tarde a todos. Quiero analizar eso, ¿no? Analizar el plantel hasta el momento. Obviamente, pues si no fuera por Anthony Silva, pues sí. No hablaríamos de empates, hablaríamos, yo creo que, de dos, tres derrotas, ¿no? Porque sí ha sacado una Silva. Pues sí, muy muy buenas, ¿no? Yo creo que ha tenido muy buena actuación. La central, le hace mucha falta a Gularte. Sí, la verdad, esa lesión lo vino muy mal. Diebuen cumple, sí cumple. Y Reyes y Gastón Silva. Me gustó Gastón Silva los primeros dos juegos. Después siento que se ha ido diluyendo. Sabes, yo también que siento que es muy inconstante, porque tiene muy muy buenas coberturas, defiende bien, pero hay veces que en algunos partidos ha tenido unas salidas con el balón que... Sí, digo, recordemos que Gastón Silva, seamos sinceros, vino a México porque quiere un lugar en la selección uruguaya. Allá estaba en Arabia, si no me equivoco. Se hablaba de que podía venir a Pumas hace un tiempo y no llegó. Pero con Pumas tuvo la bronca con Independiente, que firmó, que él había firmado un precontrato con Pumas, después dijo que no, que él no firmó nada y se fue con Independiente. Al final, Pumas le ganó en los juzgados a Independiente la demanda.
Que, y tengo entendido que Independiente no le pagó nunca a Pumas y hasta la fecha sigue siendo. Es que los equipos argentinos también para las negociaciones, bueno. Ve ahorita a Boca. Ve a Boca, le dice a la América, te doy 3 corcholatas más 2 playeras de Maradona por Roger Martínez. El americano, gracias. No me interesa. Oye, le dicen los de Boca, y es que está lesionado, pues no te doy. Si no te doy 2 taparroscas. Sí. O sea, así se manejan los equipos argentinos. Sí, ¿no? Sí. Cuando ellos quieren vender, te cuesta oro. Cuando ellos quieren comprar, hacer el favor y a plazos. ¿Y qué tal la decencia para las negociaciones? ¿Te acuerdan cuando pasó lo del Tecla Farías? Que si llegaba al Toluca, que si venía del Porto, uh-huh. Y al final no llegó a México y creo que se fue al River Plate o se fue para Argentina y como que por el arco del triunfo, ¿verdad? Las negociaciones de los directivos. Pero bueno, a mí me ha gustado mucho Ferraris por la lateral derecha. Sí, ha sido lo mejor, sí. Ha sido de lo mejor, subiendo y bajando. Sí. Le cuesta un poco la defensa, pero bueno. Pero mete muy buenos centros, ataca muy bien. Él vino, recordamos, como centro delantero cuando llegó aquí a Puebla. Sí, como extremo casi. Ajá, y Larcamón lo encontró posición como lateral en una línea de 5. Sube y baja, pues, no se cansa Ferraris. Por la izquierda, Maxi Araujo. ¿Ha tenido un bajón Maxi Araujo, no crees, en esta temporada? Yo creo que iba a la alza. Estos últimos, sí, obviamente sí tuvo el bajón. Los 3, 4, 5 primeras jornadas, la verdad es que bastante, pues poniéndose, como dicen, los lentes oscuros y paseando en la cancha nada más. Después, los últimos 3 partidos lo había hecho bien, o sea, había alzado. Y este último partido, de un error es que viene el segundo gol. No lo podemos culpar, obviamente, pero de un error de él que quiso hacer por ahí un lujito, vino el segundo gol. Por ahí la gente le abuchó, no sé si ustedes vieron. Y, sí. Y Maxi Araujo se encaró con la afición, ¿no? Yo creo que también le falta madurez, porque imagínense, si así se quiere ir al Porto o a otro equipo grande, la exigencia que a veces va a ser demasiada, ¿no? Pero sí, yo creo que si pasa ese bachecito de estarse encarando con la afición, va a la alza, y más que nada ahorita sí se necesita. Sí, no. ¿Algo que decir de la central? ¿Lo que no, hacer, yo creo que, también, yo ¿no? creo que, como bien dice Goulart, te falta. Por ahí Maya está alzando la mano. Uh-huh. Gastón Silva ha ido de muy inconstante. Sí. Me gusta más que Segovia, aún así todavía hoy. Sí. Pero si no es constante, yo creo que va a ganarse el lugar afuera, ¿no? Vamos a ver qué tal lo sigue haciendo. Y y bueno, por ahí Mayer, lo que comentaba, yo creo que lo está haciendo bien, y de buen muy bien también. Reyes como contención nos está a todos todo terreno, ya está de afuera de Javier Salas, ¿no? Sí, no. No, Javier Salas casi todo el mundo lo ponía con moñito, ¿no? A ver quién lo quería. Sí, sí. Porque ya era es complicado en carácter, y aparte, bueno, pues tenía una baja de juego muy fuerte, ¿no? Sí, y no era tampoco yo le vi en varios partidos a Javier Salas, se desmarcaba muy bien, pero no era contundente. Yo sé que no es delantero, pero yo sí le vi 2-3 jugadas en varios partidos anteriores, de anteriores temporadas, solo frente al marco. Y no es como Diego de Buen, que con un bombazo. El mismo Reyes también ha marcado varios goles. Reyes, me acuerdo, en Tijuana. O sea, el cabezazo. El cabezazo de último segundo, sí, ¿no? Sí, se ha metido. Bueno, Reyes hace la contención con Federico Mancuello. Mancuello, ojo, no es su posición natural la contención. No. Él es más creativo, se puede decir. Pero bueno. Ha tenido que bajar esa posición. Sabes que ha ayudado mucho, no sé, acá nuestro invitado Manolo esté de acuerdo, el toque que tiene. Le da una claridad al equipo, los cambios de juego, los centros. Por ejemplo, bien dices Memo Ferraréis, a Maxi Araujo, suben, bajan, corren, desequilibran, pero creo que ninguno en el equipo, quitando a Diego de Buen, que bueno, sabemos que es más potencia, ¿verdad? Pero el toque que tiene Federico Mancuello. Mancuello le da mucha claridad al equipo. Sí. Ahora, yo escuchaba en una transmisión, el Mancuello del Toluca o el Mancuello del Puebla, no, mil veces el de Puebla. Sí, no. Cuando vino a Toluca, ni corría. O sea, se regresó a Vélez luego. Vino al Jardín Botánico, a los vitrales y adiós. Que se regresó a Vélez y allá... ¿La rompió? La rompió otra vez. Y es veterano, ya tiene sus 33, 34 Mancuello, sí. Pero la Camó le dio su segundo aire y está muy bien, ¿eh? Yo lo veo. Y fíjate, algo que me ha llamado la atención, ha acabado los partidos.
Porque luego sí, sí. Entra la idea de a lo mejor al 60 ya se cansó, lo va a sacar, ¿no? Ha aguantado varios Mancuello. Saludos sí, sí, a sí. Javier Legazpi, gracias por vernos. Ahorita hablamos de los Pumas. No, papá. Ah, papá no le va a los Pumas. No, es americanista. Ah, ahorita hablamos de como Kiki. De buen gusto. Bueno, continuando con el Puebla, en cuanto a estos nombres. Obviamente la lesión de Aristeguieta vino a romper todo, ¿no? Sí, sí, sí. Lamentablemente. Y Memo Martínez un poco lesionado, tengo entendido, ¿no? Entonces, sí, híjole. Y todos nos esperanzamos con Altidor cuando llegó y después de ver el gol que le hace a Tijuana, o sea, que sí. casi el defensa se le cuelga y sí. no le hizo nada y todavía mete el gol. Híjole. Pero después lo de Altidor, no sé por qué no lo meten los últimos, o sea, lo meten los últimos minutos y cada vez le da menos juego. ¿Será por el peso? Era porque, según el Arcamón, no está en ritmo. Pues dices, oye, un jugador así, con ese tremendo físico que no lo ocupes, pues sí se me hace desperdicio, ¿no? Sí, no, claro, y aparte tiene la experiencia, estuvo en Europa también, entonces. Y el Villarreal, me parece que es un jugador que, si bien puede entrenar una semana ya para que esté a tope, pues no lo ha sabido, no lo ha querido utilizar. Me parece más bien que no lo ha querido utilizar, ajá. sobre todo por cómo ya tiene bien planteado el Arcamón a todos sus jugadores. Barragán obviamente sí está consolidándose, la verdad es que bueno, sí. aprovechando y consolidándose. Sí, sí, sí. Es increíble verlo cómo de espaldas juega sin tener una altura como la de Aristeguieta. Sí, sabes que remata muy bien de cabeza. Y, sí, y aparte viéndolo también, y por ahí también en varios comentarios en Twitter, ya hace muchos movimientos muy parecidos a los que hacía Aristeguieta. Uh-huh. Y esos son, pues es el trabajo del Arcamón y eso se tiene que reconocer. Yo creo que a lo mejor eso es lo que quiere hacer con Altidor. Pero me parece que sí se está equivocando en ciertos momentos del partido el Arcamón, que es ahí donde nos viene a dar en la torre con los empates, ¿no? Entonces, me parece que Altidor yo creo que sí estaría para unos 20, 30 minutos más allá de su peso, de su físico, de su ritmo. Nos podría ayudar mucho Altidor esos 20, 25, 30 minutos finales. Sobre todo viendo las partes cruciales donde nos empatan, que son finales de primer tiempo, luego también segundos tiempos finales. Entonces, me parece que le podía sacar más provecho. A eso iba. Ahorita, bueno, ahorita toco el tema de Jordi Cortizo, de Daniel Aguilar, oye, y de Iván Moreno, oye, pero también Jordi, al igual que Ferrariz, se ha echado el equipo al hombro, sí. ¿eh? Ahorita, sí. por eso lo quiero dejar al final, porque sí, sí, realmente sí. es el que ha movido sí, ahorita el equipo. Sí, claro. Yo te decía Altidor, ¿por qué? Porque me tocó verlo con Necaxa, me tocó verlo con Juárez, pero realmente los mete los últimos minutos y no le dan balones, ¿eh? Exacto. O sea, no tiene balones. Uh-huh. O sea, yo nomás, las dos veces me tocó ver que baja la media cancha, le cometen falta y en los centros ni lo buscan. Entonces, eso a mí es lo que me llama la atención. ¿Para qué metes a un tipo de esa magnitud física, de esa altura? De ese gramaje. Como, exactamente. De ese como, oye, dale el balón a partir, si quieres, de la media luna y el tipo no le va, ni de broma le quitan el balón. Como o sea, lo sabe. El gol de Tijuana, sí. O sea, sí, lo va a resguardar muy bien. O sea, sí. va a funcionar perfectamente de poste para que suban los pared. Extremos. Sí, sí, sí. Para que es más, yo hasta dejaría a Barragán junto a él. Sí, siempre. Yo también lo he puesto que Barragán sería un excelente complemento con él. Sí. Quitaría a lo mejor un contención. Sí. Y lo meto a él. Y ahí le das a Ferrades y Araujo, sí. Campo. Bueno. Pero bueno, se nota, y lo digo honestamente, no fue pedido de uh-huh, del Arcamón. Sí, porque si fuera pedido al Arcamón, ya estaría ahí. ¿Me explico? Sí. Se nota que la directiva fue de, ok, se lesionó Aristeguieta, ¿quién está en el radar, no? Y se ve que pues Altidor no juega, está en la banca y vendría préstamo. Perfecto. Y vieron el currículum, seleccionado Estados Unidos, estuvo en Europa, está libre y sí. Claro. Nos alcanza como... De hecho, cuando le preguntaron al Arcamón, oye, por Altidor, el próximo año... No, va a estar solo 6 meses. ¿No? ¿Te acuerdas que lo dijo creo que en la primera o segunda conferencia que llegó? Ajá. Le preguntaron... Pero también, según yo, sí dijo que podría quedarse más tiempo. Que vamos estaba a ver, pero que él estaba quedaba. Así como... Incluye mucho Qatar. Sí, es que es a lo que voy. O sea, Altidor salió del New England Revolution porque no contaba para el técnico. Y es de, yo necesito jugar porque necesito que me vea la selección norteamericana. Y creo que en su mejor... Bueno, no en su mejor nivel, pero estuvo mejor en el Toronto. De hecho, ven que llegó una final contra Chivas en una Conca Champions. Sí. Y como dices tú, en el New England, pues, sin minutos, sin ritmo... Y si es un jugador que necesita estar constantemente en juego. No, claro, la verdad es que sí es un monstruo y lo ha demostrado con goles. Sí. Obviamente los últimos 2 años no lo ha demostrado así. Pero también, y como nos hemos dado cuenta, bueno, nosotros los aficionados que vamos a lo mejor cada
15 días con el Puebla, pero Larcamón es mucho de usar sus, no consentidos, pero con los que lleva un proceso. Y lo vimos así también con Aristeguieta, al principio no lo metía, sí, hasta que ya lo metió en el proceso, fue que ya empezó a ser titular, más allá de que sí empezó a responder, pero antes ni siquiera calculaba bien los balones por aire, ¿no? Y está respetando en el proceso también a Daniel Aguilar, que la verdad es que no ha demostrado mucho, eso es también de decirlo, pero tampoco podemos exigirle a una persona, un jugador de 22 años que estuvo lesionado un año casi o medio año, ¿no? Entonces tiene que entrar en ritmo, todos lo sabemos. A mí me parece más que este es el caso de Altidor, como no está dentro de su proceso, no lo está metiendo por eso, no porque sea consentido, sino claro, porque él no está dentro de su proceso, y yo creo que en el día a día él lo ve como que no, todavía no encaja. Oye, ¿y el que trajo él, este chileno, Pablo Parra, ya Parra desapareció, ¿no? Sí, casi me parece que estaba lesionado, después le dio COVID, sí, después se volvió a lesionar. ¿Sabes a quién le ha dado muchos minutos ante la lesión en Tijuana de Omar Fernández? A este chavo, Iván Moreno. ¿Y titular? ¿Titular? Haciendo el primer juego lo hizo muy bien. Le pasó lo mismo que a Gastón Silva, siento. Sí. El primero y segundo juego, muy buenos. Con Barragán y después, hacia abajo. A tal grado que ha desaparecido los últimos dos partidos, ¿eh? Me parece que los últimos dos partidos ha estado, a mí, que sí ha estado yendo al alza. ¿Sí? Después de ese bache de, como bien dices, el primero y segundo, muy bien. Después vino la jornada contra Toluca, que también se adelantó, la 3, la 4, la 5. Bastante mal. Desapercibido. Pero sí me parece que contra Atlas lo hizo bien. Y ahorita contra Juárez. Contra Juárez me parece que ya va en alza. Sin embargo, también pasa lo mismo, les exige mucho y se llega un momento en el que se llegan a cansar. ¿Y Jordi Cortizo? Bueno, Jordi Cortizo muy bien, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Hasta casi lo quieren candidatar ya a selección mexicana. Parece que tendría que haber sido de ahorita. Hecho, a mí me sorprendió que no estuvo en selección en esta convocatoria, ¿eh? Sí. Por ejemplo, el de América, Emilio Lara, pues es un chavo, tiene 5 o 6 partidos muy, muy buenos, se le ve un excelente nivel, y ya lo llamas a la selección, es totalmente comprensible y es justo, y porque a un Cortizo que lleva un torneo y medio jugando muy bien, no lo llama, ¿no? Obviamente, pues por ahí hay otros reflectores diferentes, ¿no? Claro. Se entiende. Digo, lo que es Chivas y América, bueno o malo, así lo veo, dependiendo de la perspectiva. Y bueno, perdón, Memo, igual como cambiando de equipos, ves que lo decíamos antes de entrar al programa, llevas a Jesús Gallardo, el Tata, y que no juega, cuando juega, juega mal, en Monterrey no es titular, ¿por qué no le da la oportunidad como a Jordi Cortizo a este lateral del Santos, Omar Campos? Lleva Santuna. Aurelio Antuna ha estado malísimo en todo el torneo. Como este Omar Campos, el lateral del Santos, que lo está haciendo bien, pero como dicen, ni hoy contra Paraguay tampoco. Hay para mí de selección mexicana dos que no están y deberían haber estado. El primero es Jordi Cortizo. Y el segundo es el Pocho Guzmán en Pachuca. También. El Pocho se ha cansado de dar asistencias y de armar jugadas. Igual Mara está en un nivel. Y ayer lo declaró. No lo llamaron, le dijo, y bueno, se entiende entonces que tienen sus consentidos, ¿no? Sí. Bueno, hemos platicado muchas veces de selección mexicana y hemos platicado del Tata, y lo que hemos dicho, o sea, no llama a los que están en mejor momento, llama a su gente, a la que ya tiene punto, y con eso se va a morir. La dirás, ¿verdad? Con Manolo, Luis Chávez debería ir de titular contra Polonia, así como está en su nivel, bueno. No, es abonando lo que mencionabas, todo técnico tiene así su... Ahora sí que... Sus preferidos, o ya ni preferidos, como que de repente entran en... También los técnicos tienen su zona de confort. Y de repente se casan con ciertos personajes que dicen, pues siento que va a estar mejor, o por alguna razón son de toda su confianza y dejan de lado a otra gente, ¿no? Con quizá mayores merecimientos. Vaya, lo de... en su momento, en 2002, de que el Tato Noriega no fue a la selección, en el mismo 98, ¿no? Atrás con Hermosillo, que no fue convocado, Luis García fue cepillado por La Puente. Bueno, el Hermosillo, todo el proceso con Bora y para afuera. Entró con la Volpe en el 2006. Claro, esa era una cuestión más personal, o sea, no... es, pero, por decir, Pavel... En 2010, que Aguirre se casó cuando regresó, sí, sí. Se casó con Israel Castro y
Adiós, adiós Pavel, y Pavel todavía tenía juego. O sea, llega bueno, a pasar de... Para, en cada momento te vas a encontrar el lesionado, el que se lesiona antes de... Bueno, pues se acuerdan, no sé si se acuerdan igual en los anales de la historia, ahorita fue el Tecatito, pero se acuerdan que en México 70 fue Alberto, ¿no, Fred? De la Chivas Rayadas del Guadalajara, y también a semanas de empezar el Mundial. Hace 4 años, pues... No, en el 2014 fue Montes. En 2014 fue Montes. Fue Chapo Montes, en 2018 fue Araujo. Ajá. Sí. No, lo comento por esto, porque en un Mundial siempre tienes al que debería estar y no está. Como dice Kike. Al lesionado. Sí. Y al que va como de pasar montón y darle su homenaje final. Sí. Y el que aparece en el álbum de estampas de 4 años y no lo convocan. ¿Sí? ¿No? Yo me acuerdo, por ejemplo, a Luis Hernández en el 2002. Le dieron los últimos minutos contra Estados Unidos, pero ya como homenaje, no para que jugara. García Aspe. También. Pues contra Aspe. Estados Unidos. Sí, ya es que cuando lo mete. García Aspe lo mismo. No sé quién se me ocurre. El Bofo en el 2010. Y lo mete contra Argentina en octavos. Y no corrió nada. No fue arriesgado del Vasco aquella vez en el 2010. No, pues hace 4 años, o sea, con lo de Márquez. O sea, Márquez ya se veía, contra que Alemania, ya no le daba más. O sea, por cuestión de liderazgo y... Ahí te ve el ambiente. Contra Alemania. No, contra Argentina, ¿no? El primero fue contra Alemania y todavía Corea. Sí, pero contra Corea todavía. Unos minutos. Todavía ahí se veía que ya estaba. O sea, lo que había sacado contra Alemania, pues contra Corea ya lo estaba perdiendo. Sí, con Suecia ni digas. No, bueno, es que esa goleada. Sí, no. Suecia nos hizo como quiso. Sí, pero... no. Continuamos nomás con el Puebla. ¿Qué sigue? ¿Le falta Querétaro mañana? Oye, ese hay que ganarlo, como se este llama. Es no, como ganar quieras. O ganar, ¿no? Como quieras, pero que lo gane. Porque último de la tabla general. Sí. Está jugando, digo, yo veo al pobre Querétaro y digo, no manches. Digo, o sea, no es equipo de expansión porque de veras el fútbol mexicano es el de no pasar ni la corrupción a todo lo que dan. Yo creo que Mauro Herb dijo, bueno, me dan el Querétaro como sea, yo lo dirijo, pero sí. Sí, no, de verdad es una lágrima el Querétaro. Y aún así le hizo partido a Chivas y aún así le ha hecho partido varios y con corazón, sin técnica. Con dos, tres jugadores que a lo mejor Barrera ya en las últimas. Sepúlveda. Nahuel Pan es lo más rescatable que tiene Querétaro y Toño Rodríguez. Y Toño Rodríguez en la portería, pero sí, bien dices, y los demás, pues sí, yo creo que de Liga de Expansión hasta... Sí, no, o sea, competiría bien en la Liga de Expansión el Querétaro, pero de primera no tiene nada. O sea, está empatando, porque ha empatado mucho y también por corazón. Tijuana. Uh-huh. Por corazón. Sí. Que por fútbol. Entonces, Puebla tiene mañana su gran oportunidad. Te pregunto, Manuel, ¿qué pasaría si mañana Puebla pierde? Agregamos también estadio vacío, ¿no? Bueno, comentario. Entonces, mañana, si pierde mañana, se va a dificultar muchísimo su andar en este torneo. La verdad es que accidentes del fútbol pasan. Obviamente, con todos los contextos es muy fácil decir, si pierde, pues ya no tiene nada que hacer en el torneo, pero hay accidentes y el contexto en el que puede pasar puede ser muy... Sí. Puede variar mucho, ¿no? Pero lo que ya... sería, o lo que tendría ya que hacer es ganar todos los que siguen. A ver. Y todos los que siguen son muy difíciles. Ahí estaba el calendario. Ahí te va. Tiene que ganar sí o sí, como sea, sea con un autogol, sea metiendo más. Sí, ahí, ahorita sí. Entonces, ¿qué estaba oyendo? Que decían, Larcamón, si va ganando 1-0, no importa, échalos para. No quieras jugar bonito atacando, échalos para atrás es que, para ganar. Es que juega bonito. Sí. Es que juega bonito. El primer tiempo juega muy bien en Puebla. Los y ahorita ya está mejorando. Pone los partidos. 45 minutos de estar jugando bien a unos 55, 60. 70, sí. Pero, sí. Pero los 60 después le das la pelota al rival. Esa es la bronca. Pues sí, exacto. No, para ti, ¿dónde está la mayor deficiencia del Puebla? ¿En el Arcamón o en el plantel? Qué difícil pregunta. Sí, pero muy bueno. Yo creo que abonan los dos. Los dos tienen que abonar. El Arcamón me parece que los para muy bien. Ya no digamos que no hace los cambios, porque ha habido momentos en el primer tiempo cuando meten el empate. Son desatenciones puntuales de la defensa, puntuales de la media. Puntuales a lo mejor de la delantera al no poder meter las que ellos tienen. Entonces ahí es donde podemos decir, son culpa de los jugadores, o es donde hay más cierta responsabilidad de los jugadores. Pero también viéndolo en los segundos tiempos, en los minutos 75-80, cuando todos en el estadio están diciendo, hazte un cambio, porque ya te están ganando por acá. Ya estamos viendo que
no te está dando más allá del equipo. No hace los cambios, no mete a Mauri Scotto, que me parece es un buen jugador, ¿no? Pero no le está respondiendo al Arcamón la confianza que le está dando el Arcamón. Y hace un cambio a los 80, 85 minutos, me parece que ahí es donde le podemos abonar o decirle, sabes que el Arcamón es el responsable. Entonces, si me preguntas eso, yo te puedo decir, los dos son corresponsables, tanto jugadores como el técnico, son corresponsables de esta bache, porque mala racha a lo mejor sería... Pues, mala racha. Darle latigazos al equipo, una pero me parece que este bache lo pueden subsanar, pero sí tienen que ser entre los dos, porque los dos son corresponsables, jugadores como técnico y cuerpo técnico. Hay dos jugadores que en pretemporada se hablaba mucho que iban a salir, porque había problemas con el Arcamón. Uno es Jordi Cortizo, que ha respondido lo contrario, sí, se ha respondido muy bien. Sí. No sé si llegaste a escuchar el rumor, sí, de que Jordi estaban en el Arcamón iba a decir, se quedaban en la tablita, ¿no? En la tablita, más que nada por la parte de fuera, ¿no? O sea, como jugador excelente, el problema era hacia afuera, la fiesta y todo el relajo, ¿no? Y el otro era Scotto. Ajá, sí, estuvo cerca de salir. Y yo supe de los dos, y los dos estuvieron en la tabla, nada más que se ve que, o sea, como les doy oportunidad nuevamente, pero yo creo que Scotto se va a ir en noviembre, diciembre. No está. O sea, lo han metido los últimos partidos y no responde, ¿no? O sea, dices, yo no le he visto ni una jugada, o lo mucho una, en los partidos que lo meten, y nada, ¿eh? O sea, se le ve hasta fastidiado jugando, yo así lo veo. Sí, bueno. Totalmente de acuerdo, y lo refleja en la cancha. Claro. Pero bueno, ¿qué le falta a Puebla? Después de mañana, que es Querétaro, viene Pachuca el miércoles. Exactamente. De la próxima semana. Matando, Oye, muchas dobles jornadas, ¿no? Demasiadas. Es que tienen que cuadrar el calendario. De hecho, hubo doble jornada también en Europa. Sí, pero la de México es... Pero ahorita nada más... Tiene que acabar. Fíjense, sí, ya dieron cuenta de... En octubre. Que como por la liguilla. Como por la liguilla. Lo del Mundial, nosotros ya no tomamos doble jornada desde mañana jueves, no. La tomábamos martes y miércoles porque... Como no hubo partidos por el México-Paraguay, ya sentimos que fue semana larga porque no hubo doble jornada ni jornada. Y aprovechando eso, ¿Israel Reyes jugará mañana? Se supone que... Charter, ¿no? Para Tony y para... Se supone que hay un acuerdo que juegue 45 minutos nada más, igual Tony Silva. Y vuelo express para llegar a... Van a jugar a Querétaro hoy y van a venirse luego a jugar Querétaro mañana, yo lo veo... Cañón, ¿no? Cañón. Araña Rodríguez, vete preparando. Me parece que la Araña está para poderlo suplir muy bien. Sí, ha estado y bien. Y me parece que sí. Reyes también lo puede suplir Pablo o Daniel Aguilar lo va a suplir. O Diego De Buen subirlo, ajá, trayendo a Maya a la central. Uh-huh. También sí, me parece un poquito peligroso que hagan eso, ¿no? Pero bueno. Pues es que lo que yo me pregunto, ya mañana, pero bueno. Viene Pachuca la próxima semana, miércoles. Pachuca viene jugando muy bien. Después visita Puebla a Chivas el 10 Chivas de septiembre. Uf. Y Chivas sacó 9 de 9, 9 puntos. Está levantando. Después va, bueno, después no recibe a Tigres. Tigres. El 16, viernes 16. Uh-huh. De septiembre, a las 7. ¿Verdad? Bueno, para las fiestas patrias, Después, siguiente viernes recibe a Pumas. Este se tiene que ganar. Porque no, este es el de la jornada 2 que se traspasó y por eso se adelantó el Toluca. Por el Barcelona Pumas, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Este es ganable, ¿no? Este sí, ¿no? En papel todos. Y cierra con América. Exactamente. No, bueno. Entonces, ahí va. No, pero ya está otra vez alzando. Ahí va el América. 5 victorias consecutivas. No, o sea, ahí va. Segundo lugar general. Ya le expulsan a uno al de frente, pero saca esas victorias. A ver, también. Puebla ahorita está en octavo lugar. Suponiendo, ¿cuántos partidos dije? ¿6 o 5? Cinco. Dijiste ahorita el de... 2 de visita y 3 de local. Ok. Ajá. Son 15 puntos. ¿Qué es lo malo? Estás en octavo. De esos 15 puntos, ¿cuántos realmente crees que pueda sacar? Siendo realistas. 3, los de Pumas. Yo creo que se le puede ganar a Pumas, sí, a Pumas, a Querétaro. Sí, 6. A Tigres, si nos va bien, le podemos ganar porque Tigres viene a la baja. O sea, se viene abajo. Hasta con problemas internos ahí los veían. Contra América va a ser muy difícil. Y si llegamos de una buena racha, va a ser un partidazo, ¿eh? Hidalgo. Pero Pachuca es acá también. Ah, es acá, bueno, pero el Pachuca. Un empate. Ahí sí el empate lo compro. Sí. Entonces estamos hablando que pues tendría que sacar 10 puntos de los próximos 15. O sea, 3 ganar y 1 empatar. Uf.
que estaríamos hablando de 24 puntos. Puntos. O sea, más ha perdido uno el Puebla, como sea. Sí, uno. Pero estás en octavo. Sí, entonces se está cayendo de punto. Yo creo que Puebla sí se mete entre los ocho que van a la reclasificación. No, directo. No, directo. Entre los 12. En repesca lo ves. En repesca todos. O sea, sí. Y directo. Que... Ahorita, digamos que el objetivo debe ser estar entre los primeros, o sea, entre el cuarto y el octavo. Porque sí. Estar en cuarto, no. El quinto, sexto, séptimo, octavo. 9, 10, 11 y 12. No, tercero está cañón. Chino. Sí, no. No, o sea, Monterrey, América, Santos y Pachuca. Esos son los cuatro que van a ser. Sí, están fijos. Están fijos. A menos que Tigres y Toluca por ahí se lleguen a meter ahí. Oye, que Toluca también es bien irregular. Bien desinflado. No sabes qué onda con el Toluca. Sí, bien desinflado. Y entonces, mucha inversión, ¿eh? Sí, pero demasiada. Ya quisiera el Puebla que hubiera tenido esa inversión, ¿no? Sea un jugador de esos. Sí, no. Bueno, entonces tú dices 10. Sí, más o menos haciendo un pronóstico de 10 puntos, híjole, se mete entre el lugar 9, 8, 9 o 10. Yo diría que sigamos el octavo yo con esto ya. Sí, porque si quedas en octavo, aseguras el repechaje del lugar. Exactamente, ese ya ahorita es... Sí, o sea, el noveno tiro. Ya no. Es quedar arriba. El tiro está en estar entre octavo o séptimo. Ya como está la situación ahorita, es lo que tienen que estar peleando. Y los rivales que veo que... Y te voy a hacer otra pregunta. A ver, ¿ves este Puebla campeón? Hijo, son difíciles, ¿no? Más que la difícil. Ya le tocó a Cruz Azul. Ya le tocó a Atlas. ¿Ves a este Puebla campeón? Si hay un trabajo, y qué bueno que me están grabando. Si hay un trabajo para sanar esos errores puntuales, y sobre todo consolidarse mentalmente, tanto el técnico mentalmente como los jugadores, puede ser que sea. O sea, un aspirante a campeón. Recordemos que la liguilla es otro campeonato. Y un equipo que agarra una racha, hablemos cualquiera. Ya estamos viendo a América de repente jugando mal los primeros, ya ahorita, o sea, 5 partidos, como sea, tomando una buena racha y en una liguilla, aguas. ¿Por qué? Porque juego, ¿qué es lo más difícil? Y el volumen de juego, ¿qué es lo más difícil? Sí lo tiene. Lo tiene el Puebla. Lo tiene muy bien trabajado, es un equipo muy trabajado y todos los equipos lo conocen y aún así les ha logrado meter goles. Por ahí están en posición número 4 o 5. El América está en el número 1 porque bueno, le metió a Cruz Azul. Le ayuda. Sí, entonces, me parece que si esos errores puntuales mentalmente también trabajan mucho, tanto jugadores como técnicos, se podría aspirar. Juego lo tienen, idea la tienen para ir enfrente. Esos errores, si lo saben subsanar, no te firmo que sean campeón, pero van a hacer una buena liguilla y con buena suerte o mala suerte, de repente el VAR te ayuda, puede ser campeón. Yo siento que les falta Gularte. Con Gularte la defensa es otra cosa, ya es el líder de la defensa junto con De Bueno, o sea, se complementa muy bien con De Bueno y Reyes, lo que dices, Lucas Maya no le ha hecho mal, pero por ahí, o sea, por arriba es muy bueno Lucas Maya. Le cuesta, siento que la velocidad y a los perfiles, ¿no? Pero bueno. Yo siento, bueno, desde mi punto de vista, veo un Puebla que si lo mejoran para noviembre, diciembre, en la pretemporada, obviamente tiene que salir Escoto. Sí, obviamente tiene que. No sé de Altidor a qué punto termine el torneo. Pero si logran retener a Altidor un buen nivel, y a Aristeguieta y a Barragán, aguas, ¿eh? Aguas con el Puebla de enero a mayo. ¿Por qué? Porque ahí tendría un arsenal importantísimo, ¿no? Lo ha demostrado. Y el Puebla ha tenido muy buenos centros delanteros en los últimos tiempos. Cavallini fue muy bueno en su momento. También Navarro hace años, pero también era un buen delantero. No, pero de los últimos 2-3 años. De los últimos, Cavallini. El más regular, sí. El más regular. Y Aristeguieta ahorita que llegó. Bueno, Memo Martínez tuvo su momento como de unos 5 o 6 partidos. Sí, la chilena. El polaco de un partido, ¿no? El polaco Menéndez, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Un partido. Un gol de nuca contra el Atlas. Y... Creo que un partido y medio duró el encanto. Bueno. Sí, no. Está siguió, en Argentina. No, pero no, siguió en el Polo, pero fue bajando. Sí, no, ya desapareció. Sí, se lesionó y... Desapareció. ¿Qué otra cosa? Qué buen ojo ha tenido la directiva, con los refuerzos. La verdad, bueno, digo, no son los refuerzos rimbombantes, pero son refuerzos que llegan a cumplir. Sí, han respondido. Llegan a cumplir. Sí, de acuerdo. Este chico, Emiliano García. García.
¿Le ves futuro en Puebla? Sí. Yo no lo he visto jugar, soy sincero, por eso pregunto. Sí, ha jugado muy poco en el equipo grande, pero he visto algunos partidos que llegó a jugar en la sub-20 y cuando fueron campeones por ahí con la sub-17. Sí, tiene mucho nivel, tiene mucha calidad, por eso el Villarreal se interesó en él y lo tuvo año y medio. Y en este torneo, hablando en lo actual, cuando ha entrado, que han sido pocos minutos, sí se ha visto, un cierto cómo juega de descarado, tiene mucha habilidad y me parece que si lo siguen llevando como van, va a ser un muy buen jugador. Por ahí juega de extremo, juega como 10, juega como delantero. Me parece que tiene un buen futuro, juega muy bien. Y pues veremos también si Larcamón le falta que le dé confianza, ¿no? Sobre todo porque, por ejemplo, muchos también en la comunidad Twitter diciendo ¿por qué metes a Scott si tienes por ahí a Emiliano? ¿No? Entonces, pues es falta de confianza. Pues, oye, en el mismo tenor que estás comentando, ¿tú crees que si le llegan ofertas interesantes a Maxi Araujo y se vaya, crees que Ivo Vázquez se pueda afianzar en ese lateral izquierda o crees que le traigan a alguien más, un extranjero, otro jugador de más? Yo creo que ya deberían darle chance a Ivo. Ha tenido errores. Sí, también. Donde sí se ha visto pues mal, ¿no? Pero digamos, es un novato y de esos errores tiene que aprender. Y si no juega, no tiene errores, no va a aprender. Entonces, pues veremos. Y del otro lado con Emiliano, el otro chavo que estuvo ahorita en la sub-20, en la selección mexicana, que es el lateral derecho, también es muy bueno y me parece que también lo había estado haciendo muy bien. O sea que tú ves por los laterales futuro en el Puebla. Sí, le dan la confianza. Sí. Porque el problema de Puebla histórico es que no tiene cantera. No. Y lo poco que llega a sacar lo vende. Uh-huh. Por ejemplo, el que está en Tijuana. Pablo González Cuadra. No. Ah, sí, Vladimir Loroña. Sí. Loroña era un gran lateral. Sí. Que duró un año. Lo vendieron. Se destapó aquí. Se destapó. Que de hecho ya está ahorita Loroña. Creo que en Necaxa. En Tigres. Lo mandaron a Tigres. Imagínate, Tigres le puso el ojo. Le faltaba pulirse en cuanto a los centros, pero era bueno. Era bueno. Hacía buenas coberturas. A mí me gusta. Pero sí, o sea, se le veía futuro, era lo más importante, o sea, se veía como elemento a largo plazo. Esas bandas con Brian Angulo y con Vladimir Oroña, cuando alguna vez las tuvo el Puebla. Pablo González regresa a Puebla, pero pues nada, ¿verdad? No. Así que tampoco, ¿no? Se perdió en la perla tapatía. El lateral que decía es Emilio Martínez. Emilio Martínez, sub-20. Que ha jugado mucho también, ¿verdad? Pero también, como dices, está la confianza del Larcamón. Sí. Es que el Larcamón es como que le tienes que llegar a esa confianza para que te ponga. Hay otro muchacho, ¿no? Alberto Herrera, ¿no? También, que está, sí, lo había estado metiendo mucho. ¿No? Sí. Algún gol creo que por ahí clavó también Alberto Herrera. Sí. Por cierto, Altidor declaró la semana pasada, antier declaró que le preguntan qué es mejor, la MLS o la Liga MX, y dice que la MLS es muy física, pero la Liga MX es muy técnica, y eso dice que es lo que le está costando trabajo a él. Dice, porque allá competían puros empujones. Sí, pues, puro empujón y pásamela y el empujo ya, pero dame el balón y cómo lo controlo, ¿no? Fíjate que a mí me agradó mucho la idea de que el Puebla tiene vínculo. Puebla, ya lo habíamos platicado en un momento, con tres nacionalidades, yo le pondría ahorita cuatro. Cuando llegan españoles, sí, uruguayos, chilenos y ahora norteamericanos a Puebla, esos cuatro nacionales rinden, y rinden bien, los cuatro. En cambio, vienen argentinos, brasileños, algunos sí, algunos no. Oye, colombianos, algunos sí. Memo, esos yugoslavos de antaño, que bueno, el invitado se ha acordado de esos yugoslavos de Cárdenas. No, una burla. Fueron históricos, pero la mala. Oye, invitado, y el palestino Salom. Que se fue por un temblor, ¿no? Entonces, imagínate. Carlos Salom. Sí, venía, ¿no? O sea, y jugó creo que uno o dos juegos, ¿no? Sí. Malísimo ese palestino. También por ahí una temporada también mucho. Más en los 90s, peruanos. Peruanos, sí. Yo me acuerdo ahorita que lo dices en los 90s de Roberto Palacios y Soto, José Soto. Ajá, José Soto. Hace... Sí. No, pero lo que voy a decir, han venido uruguayos y la mayoría ha respondido, ¿eh? Sí, sí, sí. Rabaida. Empezando por Rabaida. Claro, Rabaida. Bartolota. Bartolota, sí. Los chilenos, como dices. Los chilenos. Desde Maravena, Parra Poblete. Ahorita nos está quedando mal, ¿no? Pero Aravena y Poblete de antaño. De antaño, ¿no? Sí, sí, sí. Españoles,
Luis García, y Gareda, Carlos Muñoz, Paquete Higuera, sí, cierto, sea, Miguel Pardeza. Por eso que te digo, o sea, y norteamericanos, Beasley, Michael Orozco, Hércules Gómez, que fue campeón de goleo en el Puebla, Hércules, Carlitos Muñoz. Y también vino, iba a venir un Johnson, ¿no? Eddie Johnson, estuvo entrenando. Pero ya no se quedó, ¿verdad? Chelis, ¿no fue? No sé si no lo quiso Chelis o no llegó a algún acuerdo con la directiva. Que era lo normal en ese tiempo. Era lo normal. ¿Eh? Qué dolores de cabeza esas directivas. No, me siento como manches. Adelante. Digo que te habla ahora sí que la peculiaridad de la Liga MX, ¿no? De que, por ejemplo, el Puebla que necesitaba a alguien como Altidor, nomás no encuentra la regularidad en la cancha y lo necesitaba, justo en esa posición lo necesitaba, y alguien como Pumas, que dentro de todo así no necesitaba a Dani Alves, y él sí juega todos los partidos y todos los minutos, ¿no? Se habla por ahí que hay un convenio comercial, claro, que hay un contrato comercial donde él tiene que jugar todos los partidos y la mayor cantidad de minutos posible si no se va. Claro. No, y aparte lo que está gastando Pumas. No. Debería cobrar por los de Chivas, todos hicieron su fila, creo que para pedirle su autógrafo el sábado. No, nomás de Chivas, todos los equipos. Sí, sí, sí. Al terminar el partido se esperan a las afueras del vestidor visitante. Sí. Así como de, hey, playera y autógrafo, ¿no? Pero en su momento, o sea, y es otro tema, nada más para puntualizar, de que tenían a Alan Mosso y estaba bien integrado el equipo. Con dinero. O sea, no lo necesitaba. Pero el dinero. Claro, claro. Pero ahorita en la cuestión del Puebla, o sea, sí te, como que te queda esa cosquilla de precisamente, o sea, qué es lo que pasa con él, o sea, de que no encuentra esa, sí, bueno, esa regularidad. Bueno, en parte es por Barragán, ¿no? Porque te viene jugando goles, sí, sí, a la alza, sí, siendo mexicano y siendo después de Henry en América, también goleador, ¿no? Sí, cierto. Entonces, sí, por ahí Barragán se está adueñando de esa posición, sobre todo después de lo de Aristeguieta, que me parece, como bien lo decíamos, yo creo que se podrían acompañar sin ningún problema. Barragán y Altidor sin ningún problema se podrían acompañar, pero bueno, ya son decisiones que no. Sí, normalmente Larcamón juega con línea de 5, línea de 4, y cuando juega con línea de 4 juega con 3 en medio campo y 3 arriba. Y normalmente cuando mete Altidor lo acompaña Scott, porque saca a Barragán. Deja a Barragán. Sí. Deja a Barragán. Sí. Oye, qué bueno que tocaste ahorita lo de Ay, se me fue la idea. Lo de Henry. Se hablaba que Henry tenía posibilidades de venir a Puebla porque América quería a Salvador Reyes. ¿Sí? Israel Reyes. ¿Sí? Y se hablaba de eso, de que América ofrecía a Henry Martin más dinero por Israel. ¿Te hubiera gustado? Sí, ya desde un principio de que salió el rumor. Aparte, según salió el rumor de que él sí quería venir, porque él quería jugar. Sí. Se supone que no lo iban a tomar tanto en cuenta. Entonces él quería estar jugando pues para irse con la selección. Entonces yo creo que por ahí esa fórmula de querer venir y de que a mi parecer es un buen delantero, sí, hubiera funcionado muy bien. Pero bueno, lo hubiera no. Existe. No existe, pero sí, a mí sí me hubiera gustado. Bueno, para cerrar el tema nada más de Puebla, ¿conclusiones? Que buena suerte. Sí, o sea, porque ahí va a depender de una mejor... Siento que el Puebla hasta ahorita todavía sigue siendo un equipo que le tienen que salir todas las cosas bien, o sea, como para llegar lejos, ¿no? O sea, con lo que se ha visto ahorita de nivel del Puebla en la temporada, sí, o sea, y como que lo dicho, o sea, se tienen que acomodar las cosas para que ellos se pueda pensar en una posibilidad de ya no diga ser campeón, sino de llegar a la final. Porque con esta, mientras sigan mostrando esas irregularidades, sobre todo en momentos claves, la verdad sí va a estar. La verdad se aprecia difícil, ¿no? Que Puebla por sí mismo le alcance como para llegar lejos. Yo también creo que se deben de limar asperezas entre aficionados y el técnico, porque el equipo sabemos que a lo mejor no está muy bien porque no gana, empata mucho. Pero tampoco está tan mal, o sea, como lo dices,
El equipo juega bien por momentos, inicia bien los partidos, los plantea, es ofensivo. La Arcamón ya conoce a los jugadores ya conocen al Arcamón, pero también yo siento que desde afuera, si se empieza a generar ese entorno como de animadversión, porque ya está empezando. No, ya lo abuchearon. Te voy a dar un ejemplo, el Napoli. Hoy lo vi jugar. El Chucky Lozano, el partido pasado salió entre abucheos, mentadas de mamá, en Twitter pedían su cabeza, que se regrese, bla, bla. No es nomás el Chucky hoy lo que vi. Ya es todo el equipo en Napoli, que ya la gente ya está desesperada, que en 4 juegos, 5, ya viene a la baja. Y le reclaman a Spalletti, le reclaman al Chucky, le reclaman a Osimhen. Hoy Osimhen tuvo fácil 5. No metió ninguna. No. Es que no sé si hay... Pese a los trascendidos, los rumores de últimas fechas, de que se ha manejado el nombre de Cristiano para el Nápoles. Y que entonces, sí. Así como de que pues esto no sirve, entréganse al bueno. O sea, no estoy diciendo con eso de que vaya a llegar, pero como se llegó a manejar, la misma afición se ponga mayormente exigente, ¿no? Con los de casa. De hecho, estamos a 2 días del cierre de fichajes en Europa. Por ahí puede haber una sorpresa, pero se habla hoy, Ten Hag cerró la puerta y dijo, no, Cristiano ya se queda. Realmente iba a ser muy complicado, lo platicamos la vez pasada. Sí. O sea, dinero, patrocinios, la parte comercial, el que juegue todo el tiempo, o sea... Los egos ahí. El ego. También. O sea, el técnico, por ejemplo, el técnico del Sporting de Lisboa salió a decir antier, ¿verdad? Sí. A mí no me lo traigas. Llegas, me voy. Sí, dijo. Es como de, yo te cierro la puerta porque yo necesito fortalecer en otras áreas el equipo, no en esa posición, ¿no? Entonces, ¿qué sentiría Cristiano que le digan? Todos le cierran la puerta. Sí. Sí. O sea... A mí me sorprende, le preguntaron a Spalletti, ¿te gustaría Cristiano? Sí, ¿qué técnico no le gustaría? Yo, pues sí, pero ya todos le dijeron que no. El mismo Pogba, ¿no? Le preguntaron que unas declaraciones hace días de que si Cristiano que era un problema. No, si es de los mejores delanteros, o sea, él nunca puede ser un problema. Pero hay algo entonces. Hay algo. Hay un pacto, caballero. Algo pasa en estos vestidores. Sí, no, o sea, sabemos que Cristiano es un paquete... muy especial y peculiar, y que dirían por ahí hay que manejarlo peculiar. con cuidado sí, o sea, se necesita mucha personalidad por parte del entrenador, y obviamente sí. No todos los entrenadores tienen esa característica, o sea, ese nivel, cualidad para... Y sobre todo de los equipos a los que él aspira, claro, de los que él aspira, pero ¿sí? Bueno, Edson Álvarez hoy. Se habla una oferta de 50 millones de euros por él que puso el Chelsea. El Ajax dice, no me llegas al precio, todavía no. El Ajax ya no se quiere desprender de ninguno. O sea, le están quitando otra vez al equipo campeón. Y bueno, Anthony van a pagar 100 millones de euros por él, el United. Ya. Ya ha pagado, ya está. ¿No? Ya está. Sí, ya está. ¿No creen que después del Mundial pueda Edson a lo mejor pues aquí, ver otras opciones? Aquí el Ajax, al contrario, se cierra y dice no. Y pues Edson también yo creo que está presionando de, oye, pues sí, ¿no? Es el Chelsea, es la Premier. Sí, claro, puede ser otro nivel. Pero siento que ahí haría mal, o sea, Edson, o sea, porque al contrario, me acabo titular de... titular en el año, me acabo de mundial, consolidar. Sí, claro, sí. Y ya después, o sea, sí siento que sería precipitado. Sí, bueno, me parece que, bueno, todo es por una triangulación que creo que quiere... París Saint-Germain a Kanté. Entonces, si le quitan a Kanté a Chelsea, se van a ir más todavía por Edson. Y va a ganar creo que 4 o 5 veces más en el Chelsea. Pues no sé si sea el momento, pero a mi parecer yo creo que sí debería. Pero aquí viene una pregunta, maná. Estás a 3 meses del Mundial. La pregunta es si vas a jugar. Vas a ir. Ese es el gran problema. Sí, claro. Porque en el Ajax seguro juegas. Sí. De titular en todos los juegos. Sí, a comparación de Chelsea. No, el que se fue de América. El de Polonia. ¿Cómo se llama? Sánchez. Que no va a jugar ahorita. Que está. Entra de cambios. No, todavía. Y en el América era titular. En el América titular. ¿No? Ritmo, pero también entiendo a Jorge Sánchez respecto a Europa, ¿no? Sí, claro. Es diferente. En el caso de Edson, ya estás en Europa. Sí. Juegas. Hay bongo las dos perspectivas. Por un lado, dice sí, es la Premier. 4 veces más. También el dinero llama. Yo también lo entiendo bien. Pero por otro lado dices la parte de juego de, y si no juego, llego sin ritmo. ¿Cómo llegará Jorge Sánchez al Porque mundial? Por eso la INE se fue al Braga. Sí, para tener ritmo. Necesito jugar, sí o sí, y todos los partidos es titular. Sobre todo eso, o sea, como que es también en las transacciones,
existe esa sensibilidad para los momentos, ¿no? O sea, cuando hay que, por decir, cuando Chicharito llegó al Real Madrid, se acomodó todo, de repente, ya estaba borrado del United, porque pues, obviamente ya no estaba su benefactor que era Ferguson. Pero, dale, David Moyes como que no era de la sagrado. No, o sea, y de repente el Madrid ahí sí tenía una necesidad por la cuestión de Bale que ya estaba irregular. Entonces, pues vaya, se acomodó y llegó y lo que sea. O sea, el Chicharito salió bien del Real Madrid. Sí, o sea, el semestre que estuvo, ¿sí? Tuvo paso cumplido. De hecho, una vez le preguntaron a Chicharito la relación con Ancelotti y dijo, de hecho, él quería que me quedara. Porque hacía muy buen recambio. Y aceptó ese recambio, ojo. No cualquiera no acepta. Por ejemplo, sé que el Madrid buscó a Timo Werner para, o sea, pero como recambio de veterano. Pero en Leipzig o en el Chelsea estaba Timo. No, ahorita en el Chelsea. En el Chelsea se le daba esa oportunidad y Timo Werner dijo, no, o sea, yo quiero jugar. No me interesa hacer el cambio, mundial, no me interesa hacer banca, ¿no? No, es lo que repito, no todos aceptan ese rol. Y a Benzema no lo vas a quitar ni de broma. Claro, no, y en esta situación, o sea, de lo que es de Edson Álvarez, pues se ve como que ahorita tiene estabilidad, hay una hay una fluidez, ¿no? En cuanto a su situación, o sea, él está con actuaciones, está rindiendo. Titular seguro. No va a estar comprometido exactamente en su equipo y va a estar en el Mundial, o sea, Yo, espérate tantito mejor. A mi parecer, hay dos factores que yo diría que sí, o que le podría aconsejar que sí, más allá de los que tú comentas que pues espérate, ¿no? El primero es que si se va a Kanté, va a necesitar, no sé quién más esté en la contención, pero me parece que Kanté pues es el estelar. Y él llegaría a suplirlo a él puntualmente, número uno. Y número dos es que mentalmente él lo está pidiendo, déjenme salir. Y si él lo está pidiendo es porque él se siente preparado. Más allá de que sí le den los minutos o no se los den. Bueno, o si vas a llegar no a una confianza, liga, ¿no? Muchísimo más física, una liga mucho mejor. La mejor del mundo. Sí. En este momento. Aunque James Rodríguez diga que la mejor ahorita es la española, perdón. Pero... Y que dice, James, que ya... Valencia. Sí. Y me llama el Valencia, voy. Caminando, sí. Sin paga. Y bajo el sueldo, sí, lo vi. Pobre Valencia, Después platicaremos de eso. Le han quitado jugadores. Y a puros préstamos. Sí, si llegan todos. Me recuerda al pueblo de Asa. Con todo respeto. Gais Camendieta está en su casa viendo esto y se le sale la lágrima. Gais Camendieta. Sí, no. Y a Rubén Baraja y a todos. Ya nada más cierro con ustedes rápido. Fórmula 1. Buen triunfo, ¿eh? Bueno, buen segundo lugar, ¿eh? No le atinamos, Kike. No, yo había dicho que cuarto. Yo había dicho que ganaba Verstappen. Chapo dijo que cuarto también. A Verstappen voló, ¿eh? Voló en la pista. No, ahora, te hago una pregunta rápida. Viendo el nivel de Verstappen, ¿Checo podrá ganar alguna carrera? Ya lo hemos comentado. Checo a lo que va a apuntarle México. O sea, ahí donde no se las. O sea, sí se trabaría si le aplican las órdenes de equipo. Es en México, ¿no? O sea, de que, vamos a decir, estuviera en posición de liderato y que le dijeran, ¿sabes qué? Hazte para atrás. Yo creo que a México Verstappen ya llega como campeón. Ese es otro boleto, ¿no? O sea, y que ahí sí le ahora sí que por orden de equipo le digan, a ver, Verstappen, dale chance al chavo. Pero así, ahora sí de uno contra uno, ponerlos a correr, o sea, Verstappen. Por eso te digo, no hay comparación. Quitando el Gran Premio de México, que sí, a lo mejor, como dices, le dan posibilidades, es el antepenúltimo Gran Premio, muchas cosas. Y ahorita sigue el de Países Bajos, va a volar, Verstappen. No le van a ver ni la pintura. ¿Y Ferrari? No, bien, gracias. Bien, gracias, Sainz. No, Ferrari, o sea, necesitan encontrar esa situación en donde. Ahorita el problema no es con Sainz. Sainz está bien. La bronca es recuperar a Leclerc. Uh-huh. Que Leclerc está muy golpeado mentalmente. Sí. Y lo que necesitan es dirección. Alguien tiene que salir. Aunque sea, mira, aunque sea para
decirlo de dientes para afuera, sí. Pero obviamente lo ideal es que lo digan de manera sincera, pero por lo menos, o sea, alguien diga, ¿sabes qué? O sea, Leclerc, le hemos fallado a Leclerc en cuanto no lo hemos puesto en una situación. O sea, ponerle el pecho a las balas y decir, quitarle algo de presión a Leclerc, porque también, o sea, nada te lo dice como el fiasco de la última vuelta. Cuando lo sacan a Leclerc, lo meten a Pitts, para la vuelta rápida, ¿sí? No miden bien, no acaban de medir bien, o sea, quién es el que viene atrás, sí, que es Alonso, ¿sí? Y se ponen literalmente, ahora sí que como dijo Sainz en su momento, a inventar, ¿sí? Una situación que, pues, dentro de todo ya Leclerc tenía amarrado el quinto lugar, ya amarraba sus puntos y ya se iba para casa. No, lo pones en una situación en que a final de cuentas tiene que ponerse a luchar por algo que no estaba en ninguna complicación. Lo meten a los pits, Alonso viene con todo, Leclerc, según ahora ya están diciendo que sí tenía una falla en el sensor, que no le pudo medir bien la velocidad. El chiste es que excede el límite de velocidad en los pits. Sale mismo Leclerc con la presión de no caer en el ridículo, de haber perdido, de perder la posición con Alonso en la salida. Se tiene que emplear a fondo, la recupera, pero ahí le dan las buenas noticias al final de la carrera de que hay una penalización de 5 segundos y por lo tanto pierde el quinto lugar. Y dices, o sea, y terminan perdiendo más de lo que iban a ganar. Uh-huh. O sea, y eso, vamos a decir, ahora sí que... Ferrari es un equipo que no se puede dar el lujo para esos ridículos. O sea, es de los históricos y no se puede poner en una situación. O sea, les podrán ganar los Red Bull, les podrán ganar los Mercedes, adelante. Pero en una situación así, en la que ellos, ahora sí que como dirían por ahí, están arrastrando el prestigio, es lo que realmente, o sea, a todos los pone, pero con... Yo creo que Binotto va a salir de Ferrari al final de la temporada. Yo no... Es difícil ver cuál va a ser el argumento para sostener. Por lo que te digo, o sea, Binotto desde las temporadas pasadas le han estado aguantando, ok, el coche, ok, el motor, ok, es. Pero esta temporada te dieron motor y te dieron coche, ¿sí? Te dieron pilotos, porque los dos son muy buenos. A mí Sainz se me hace también muy, muy buen piloto. Y Leclerc, ni se diga, ¿no? Pero Binotto no lo pueden sostener así. No, o sea, es imposible. Ah, otra cosa que salió y lo sacó da ZN. Gasly parece ser que tiene algo firmado ya con Alpine. La mejor decisión para él. Ojo. La mejor. Lo están ya sacando como rumor porque se escucha a Gasly en una conversación con con Ocon. Uh-huh. Que van los dos caminando. Dijo, ya solo faltan los últimos detalles y la firma. Uh-huh. Es lo único que dice. Entonces dicen, estás hablando con Ocon. En francés. Francés. Equipo francés. Sí. Compatriota. Estoy desesperado por un mejor coche. Alpine. Sería lo mejor. Yo es lo que decíamos, o sea, en el caso de Gasly, o sea, él está bien, o sea, él vio, se le antojó, añoró la cuestión de Red Bull. De Checo. Le ganó la envidia, si sí, lo claro. Quieres ver en ese momento. Pero vaya, acá la situación es vamos a decir, él ya parecía que estaba rogando. O sea, como que se quería meter a fuerza y no funciona así. Puede, él está en todo su derecho y es su legítima aspiración de que quiera estar en Red Bull. Y sabes que a lo mejor puede estar en el futuro. Pero sí. A lo mejor ahorita su camino es, ¿sabes qué? Alpine. Me voy a otro lado, ¿sí? A probar, a mejorar. Sencillamente, sí. Y sobre todo, estar en paz consigo mismo. Uno de los derrumbes grandes de la temporada ha sido Gasly. ¿Eh? ¿Por qué? Porque se ve que ha estado... No se ha podido recuperar del relajo mental que él trae. Y Helmut Marko no lo puede ni defender. No, Helmut Marko... lo tuvo y la dejó ir. Helmut Marko ya está oficialmente, o sea, ya puedes decir que él es un hater. Sí. Es un hater del Checo Pérez. O sea, entiendo completamente, o sea, que él tenga sus preferencias, sus predilecciones, ya sus
estereotipos bien marcados, ¿no? Prejuicios, si quieres. Pero acá, o sea, no te puedes negar ante lo que están viendo, viendo tus ojos. Y Checo Pérez ha sido instrumental tanto para la maduración como equipo de Red Bull en esta etapa particular, como la del mismo Verstappen. O sea, tanto Checo como Verstappen han sido buenos compañeros y han tenido buena química porque los dos han crecido. Y los dos han crecido. Ese es, a final de cuentas, el mejor. Sí. Pero échate Memo, ahorita que lo platica aquí, que lo que dijo Helmut Marko de Checo, de el mejor piloto sudamericano de la historia. De no, la... y que había tenido los altibajos, porque se entiende, porque es sudamericano. Y después en otra carrera dijo, es que se echó una botella de tequila antes, algo así. Se quedó dormido. No, y deja, sí, a Checo no le ayudó de lo de la largada. O sea, de se tardó en reaccionar, pero el coche ya no le agrada. Sí. Pues lo que dijo, que al principio estaba muy bien, pero con las modificaciones ya no lo agrada. Pues sí, porque las modificaciones son para Verstappen, no para ti. Sí, para que le agarre más. Acá ya está claro, o sea, después de lo del triunfo del año pasado con pilotos, ahorita Red Bull iba por el 1-2. Esa es la consigna. Ayudó el descanso. Y en Países Bajos tiene que ir por el 1-2. Y va por el 1-2. Y es a la mejor... Si se dan las condiciones, a lo mejor el próximo año hay una postura de que, ya teniendo ahora sí que los dos objetivos cumplidos, de que los dejen, si sobre todo Red Bull mantiene la superioridad, de que los dejen competir libremente. No dudo, está bueno. Difícil, pero falta de ver. Y un comentario más, ahorita lo que decías de Binotto, yo siento que haciendo el comparativo con el fútbol, así como lo de Altidor, yo siento que su futuro con el Puebla se va a determinar en estos 5 partidos que vienen, precisamente por la clase de rivales y lo que se está jugando y tal. Así Binotto con Ferrari. Lo que resulte de sobre todo las próximas 5 carreras, es lo que va a definir el futuro de Binotto. Que logra el campeonato de pilotos. Sí, porque el campeonato ya se ve lejos, el de pilotos. Porque ahorita es Checo está en segundo. Sí. Como su campeón de pilotos. Uh-huh. Si Ferrari con Leclerc no consigue su campeonato de piloto, se va a Binotto. Estoy de acuerdo. Sí, o sea, si consigue su campeonato, bueno, vamos a platicarlo, vamos a negociar. Pero sería la catástrofe que Red Bull haga el 1-2 para ellos. Deja que los Mercedes. Les ganaran el subcampeonato. Está cerca Mercedes del campeonato de constructores de ese lugar de Ferrari. ¿Eh? Sí. Con eso. Sobre todo de constructores. Porque, o sea, Sainz está claro, o sea, de que él ya dio el paso, él ya maduró. Sí. Pero Leclerc ha venido retrocediendo. Sí. Pero bueno. Mi estimado Manuel, se nos acabó el programa. Muchas gracias por haber venido. Un gusto. Y suerte al equipo. Mañana ya rompa la malaria. Sí. No sé, nos gustaría tenerte al final del torneo. ¿Te late? Sí. Para platicar. Con el campeonato, como decimos. Sí. Bueno, donde llegue. Pero, con la liguilla. Esta es tu casa, ya sabes. Muchas gracias. Gracias, Manolo. Y pues, ojalá nos veamos al final del torneo. Para platicar del Puebla. Muchas gracias. Y me siento muy bien también con ustedes platicando y gracias por la invitación. Claro que sí. Quique, muchas gracias. Un gusto, como siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Memo, Javi. Gracias a todos. Quique. Guillermo Lemos de Gaspi. Nos escuchamos en el siguiente programa aquí en Difosis. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Tifosis, la pasión hecha radio. Recuerda, estaremos todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde por ansusmultimedios.com. Con retransmisión los jueves de 12 a 1 de la tarde.